El paradigma ahora imperante es el que está acá al último, es decir, el referido a, como todos ustedes lo sabrán, Robert Alexis. Pues Robert Alexis de la Universidad de Kiel, Alemania, escribió en 1984 su obra Teoría de los Derechos Fundamentales. Recogió de la experiencia de la jurisprudencia de los tribunales alemanes el método. ¿Y qué método recogió? El método ponderativo, el principio de proporcionalidad. Y luego de publicar su obra, de difundirla, traducirse al español, pues esa obra ha tenido gran injerencia en el derecho latino, en el derecho llamado civil law, es decir, el derecho latinoamericano, parte del derecho europeo, en fin. Si no toman a Robert Alexis, por lo menos hacen referencia, lo hacen, hacen referencia a él. Bien, un autor que también está dentro de esta órbita, aunque crítico de Robert Alexis, que pretende mejorar la teoría de la ponderación, es Barak, es un autor hebreo, pero lo que yo quiero mencionarles es que este paradigma de Robert Alexis sobre el cual nos vamos a ocupar esta tarde, pues es heredero de una tradición. Y muy brevemente me ocuparé de esa tradición, de esa secuencia. Y antes de Robert Alexis, en el 1975, escribe Teoría de la Justicia, John Rawls. Este tratado, esta obra filosófica, Teoría de la Justicia, pues su finalidad fue combatir la teoría utilitarista. Perdone que me vaya por ese lado, pero es un poco de historia, creo que no nos va mal. Un poco de filosofía nos ayuda a ser críticos. ¿Por qué? Porque precisamente el nuevo paradigma del derecho es ser críticos, tanto con la doctrina, tanto con la jurisprudencia, tanto con la legislación. Así es que más adelante ya nos estaremos ocupando más en extenso de este punto. Entonces, Robert Alexis no aparece de la nada, aparece desarrollando la teoría utilitarista de Bentham, la teoría de John Rawls, que es crítica del utilitarismo. Pero quiero rescatar algo de esta teoría. John Rawls establece sus principios de justicia. Entre ellos, cita el principio de diferencia. Ojo, doctores, el principio de diferencia. Eso quiere decir que en el viejo paradigma a todos debería habérselos tratado por igual. El principio de igualdad ante la ley. El principio de igualdad ante la ley junto con el principio democrático, separación de poderes, pues son principios del liberalismo. Bueno, pero este principio de diferencia, yo diría que fue un tanto revolucionario. ¿Por qué? Porque hay casos que no se puede tratar a todos por igual. Hay casos que ameritan excepciones. Hay casos de también dentro de la doctrina norteamericana, los casos de discriminación inversa. Estas cuotas que se les da a, por ejemplo, los discapacitados, los afrodescendientes, etc. Entonces, John Rawls comentaba que se debe aplicar el principio de diferencia siempre y cuando toda la sociedad se beneficia. Es bastante sutil, ¿eh? El comentario que hace John Rawls. Él nos dice que hay que aplicar, respetar, tener ahí como guía rector el principio de diferencia junto con otros principios. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros puede caer en discapacidad, puede contraer, qué sé yo, nupcias o tener un hijo afrodescendiente. Perdonen que me remonte hasta ese
ese tipo de discriminación, ¿no? Cosa que es absurda, ¿no? Discriminarle a alguien por ser afrodescendiente. Pero se daba mucho, ¿no? Mucho en la década de los 60. Y pues gracias a este principio de diferencia o bajo una interpretación del mismo, se comenzó a dar cuotas compensatorias a ciertos, bueno, cierta población que hoy llamaríamos vulnerable, cierta población o sector poblacional que tradicionalmente ha sufrido discriminación. Inclusive, podría hablarse del principio de diferencia en el caso del género, ¿no? Del género femenino, siempre ha sufrido discriminación y no es sino hasta los últimos años donde se ha reivindicado con toda justicia el papel de la mujer en la sociedad. Pero podría darse cuotas de género, en fin, o la misma ley de feminicidio. No hay varonicidio, obviamente, pero sí hay feminicidio. Eso también podría interpretarse como una discriminación inversa, discriminación positiva, a acción afirmativa. Bueno, pero ¿qué cosa quiero decirles? ¿Cuál es la conexión entre Alexis y John Rawls? La conexión es que los dos pretenden criticar la ley. Si una ley, o sea, las leyes que había, ¿no? O las leyes vigentes, si una ley es discriminadora, o si sacamos una ley para equilibrar el piso, para que todos tengamos las mismas oportunidades, y si es necesario dar más cuotas, dar una bonificación al discapacitado, como lo hace el Perú. Me parece que son 10 o 15 o 20 puntos de los exámenes de la postulación a la Corte Suprema para las personas que sufren alguna discapacidad. Bueno, ¿tendrá algún defecto? Claro, el principio de diferencia, como todo en la vida, es un instrumento que puede usarse y abusarse de él. Pero por lo menos ya tenemos esa rebeldía, esa crítica al principio de igualdad, que en el viejo paradigma, pues era sagrado el principio de igualdad. Bueno, retrocedemos y nos encontramos con Berlín. Berlín es un filósofo que se rebela contra un principio kantiano llamado principio de universalidad. Ustedes saben que Kant, pues, contribuyó muchísimo al derecho con su principio, aunque así no lo haya etiquetado, pero sí se refirió a la dignidad, ¿no? A la dignidad. Que la dignidad era la condición gracias a la cual ameritábamos el goce de derechos. Y ameritábamos este goce de derechos porque teníamos racionalidad, teníamos deliberación. Bueno, Kant sostuvo que las reglas, especialmente de la moral, deben ser universales, válidas en todo tiempo y en todo lugar. Nunca deben tener excepciones, no, deben ser como amores incondicionados. Bueno, pero ¿esto qué cosa significa? Este principio de universalidad llevado a rajatabla, pues implica que en el derecho no haríamos excepciones, si nos dejamos guiar sobre la regla moral o principio de universalidad de la moral y lo queremos trasladar al derecho, extrapolar al derecho, para que nuestro derecho sea moralmente correcto, pues tendría que carecer de excepciones. Y eso es un imposible jurídico. Berlín explica, se rebela contra Kant
pero lo que más, su principal aporte es que en la sociedad lo que debe haber, o lo que hay, lo que existe, son conflictos. Hay conflictos, existen conflictos. Y lo que uno tiene que hacer es, pues, respetar una obligación. Pero, ¿qué podría pasar? Podría pasar que si nosotros a rajatabla cumplimos una obligación, podríamos entrar en colisión con otra obligación. Es como el famoso ejemplo que da Kant. Si un malhechor está persiguiendo a un amigo tuyo, entra a tu casa el amigo y llega el malhechor, toca la puerta y dice, aquí está fulano de tal. Si tú le dices la verdad al malhechor y le haces pasar, pues te corres el riesgo que ese malhechor mate. Pero si tú le mientes y le dices que no está, entonces, ¿qué sucedería? Sucedería que incumples el principio de veracidad en aras de salvar el principio de la lealtad al amigo. Pero Kant nos decía, debemos salvar a los dos, al amigo y también a la verdad. No debemos mentir. Si la verdad, la veracidad, es un principio moral, este tiene que ser universal. Tiene que ser absolutamente universal. Y volvemos a ver que eso es imposible. O sea, es imposible satisfacer dos obligaciones que circunstancialmente uno no puede cumplirlas, ambas, al mismo tiempo. Como por ejemplo, yo tenía un compromiso con ustedes, tengo una obligación con ustedes de venir y dar la charla, pero también tengo una obligación de personal, ¿no? De cuidar mi salud. Y, perdone que lo diga así, ¿no? Esas dos obligaciones pueden entrar en conflicto, sí. Y yo tengo que decidir, tengo que ponderar cuál es la obligación que merece mayor protección. Y yo elegí venir a dar la charla. Bueno, David Ross es casi como el padre de a Robert Alexis, porque David Ross, un momentito, por favor. Perdone. Bueno, David Ross trata de solucionar el conflicto de la siguiente manera. Dice que las obligaciones, cuando uno tiene dos obligaciones y ambas no las puede cumplir a la vez, estas obligaciones son obligatorias, valga la redundancia, pero prima facie. Prima facie quiere decir en abstracto. Esto, Robert Alexis lo traslada al derecho y dice, todos los principios sobre derechos humanos son de obligatorio cumplimiento, pero esa obligación de estos principios son obligatorios prima facie, o sea, en abstracto. No son obligaciones en concreto, sino obligaciones en abstracto. Es decir, yo puedo dejar de cumplir un principio en aras de salvar otro principio. ¿Por qué? Porque todos los principios sobre derechos fundamentales, o casi todos, son simplemente principios en abstracto. Prima facie, le llamó Ross, no a las obligaciones jurídicas, pero sí a las morales, ¿no? Bueno, entonces, esta terminología y este esquema es el que tomó Robert Alexis. Por eso les menciono que a lo largo de la historia de la ética, del derecho, de la política, se ha discutido el siguiente punto. ¿Pueden haber obligaciones universales de obligatorio cumplimiento en toda circunstancia, sin excepción alguna? Si nosotros consideramos que sí, pueden haber esas obligaciones que no admiten excepción alguna, nosotros podemos
caer en nuestra propia trampa. Se nos presenta un caso en que no podemos cumplir las dos obligaciones a la vez. ¿Y qué tenemos que hacer? Ponderar. Bueno, entonces es de la vista panorámica y luego hay otros paradigmas compatibles. Tenemos a Kim Limca, que nos habló de las culturas, de la interculturalidad. El enfoque de la interculturalidad, pues, es muy, muy importante. De repente ahora tengamos tiempo para verlo. Charles Taylor también se preocupa por la interculturalidad, sobre todo allá en su país, Canadá, y él postula esto de el reconocimiento del otro. Ha tardado mucho a la humanidad reconocer al otro como semejante a uno. Antes de estos tiempos, pues se creía que la humanidad tenía jerarquías. Ahora no hay razón alguna para que los padres tengan preeminencia sobre los hijos o los profesores tengan preeminencia sobre los alumnos, como pensaban en la antigüedad Platón, Aristóteles, etc. Pero ya trasladando al derecho, Gargarella habla y escribe sobre este paradigma, que seguramente ustedes lo han escuchado, de la justicia dialógica. El paradigma de la justicia dialógica. Muy brevemente, ¿no? lo voy a tratar. Miren, en política tenemos varios tipos de democracia. La democracia liberal, que es la de separación de poderes, el principio de igualdad, etc. Luego tenemos la democracia participativa, en que los gremios deben hacer las leyes o los colectivos sociales. Pero también tenemos otro tipo de democracia, que es la democracia deliberativa. Deliberativa en el sentido epistemológico, de racionalidad. Es decir, para que se pueda entender, queridos doctores. Y miren, disculpen, que están... Perdone, mil disculpas. Bueno, les estaba mencionando, esto de la democracia deliberativa dice, no solamente deben participar los gremios, los estamentos, los colectivos, sino deben aprender a argumentar, a justificar sus posturas. A eso se refiere la democracia deliberativa. Pero hay algo más. Esta democracia deliberativa, obviamente, de alguna manera, en algún sentido, nace en Grecia, porque se ponían a discutir sobre asuntos sociales, y también fue llamada democracia dialéctica, o sea, utilizar el diálogo, ¿no?, para defender las posturas, una tesis, una antítesis, una síntesis. Bueno, ¿cuál es el quid del asunto? El quid del asunto es el siguiente. En este nuevo paradigma, ya les había mencionado, hay conflictos, hay dilemas. Estos dilemas, ¿cómo se resuelven? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se resuelven los dilemas? ¿De manera objetiva o de manera subjetiva? Doctores, preguntémonos. Los dilemas se resuelven, los dilemas jurídicos. ¿Aborto? No aborto. ¿Pena de muerte? No pena de muerte. ¿Matrimonio igualitario? No matrimonio igualitario. ¿O relativo al aborto? ¿O el concebido? ¿O la madre? Etcétera. Estos dilemas, ¿cómo podrían resolverse en una sociedad democrática deliberativa? Según esta tradición de democracia deliberativa, también propugnada por Habermas, y en cierta manera por Robert Alexis, pues nos habla que
estos temas que son tan difíciles, tan delicados, que pertenecen a nuestra conciencia, que pertenecen a nuestra tal vez ideología, a nuestra moral, a nuestra religiosidad, ¿los vamos a resolver de manera subjetiva? ¿De manera objetiva? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hay una solución para el problema del aborto objetiva? ¿Hay alguien dueño de la verdad en que si debe ir o no debe ir el aborto? Pues hay una salida, que estos tipos de conflictos no se resuelven con objetividad, tampoco se resuelve, y menos con subjetividad, se resuelve con intersubjetividad, intersubjetividad. Dos sujetos dialogan, ahí esa solución se llama solución intersubjetiva. Bueno, esta justicia dialógica que trata de tomar de la democracia deliberativa presenta un problema. En la administración de justicia, ¿cómo vamos a llevar a cabo la deliberación, la discusión, el diálogo? Y si solamente las partes tienen que aportar las pruebas, tienen que presentar sus pretensiones, tienen que contestar la demanda, tienen que defenderse, ¿con quién van a discutir? Bueno, eso es todo un problema, obviamente. Tal vez parecerá muy, muy idealista, ¿no?, esta propuesta de Gargarella. Pero al menos en política él dice que sí debería darse. ¿En qué sentido podría darse en la administración de justicia? Pueden haber diálogos entre órgano superior y órgano inferior. Un pleno casatorio, por ejemplo, pero así, vertical. El pleno casatorio de la Suprema con el pleno casatorio de la superior, todos se unen. Se reúnen, discuten sobre un determinado tema, sobre un determinado tema que puede tener alguna oscuridad, alguna vaguedad, alguna imprecisión, alguna indeterminación. Es necesario solucionar, entonces hacemos un diálogo. Otra forma de dialogar también es interinstitucional. Pero ¿en qué ámbito? Eso todavía no está señalado. ¿Cómo el Poder Judicial se va a juntar con otro órgano para poder discutir sobre un caso o sobre un pleno casatorio? ¿Cómo hacerlo? Sería pues muy, muy revolucionario. Lo que sí se está proponiendo es la justicia dialógica en materia constitucional, pero yo lo veo en mínimo grado, ¿no? Lo que hacen es llamar a los expertos, a los amicus curiae, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la eutanasia de Ana Estrada, que ayer fue aprobada la consulta, se llamó a un amigo, amicus curiae, y precisamente el juzgado de primera instancia. Bueno, allá hay un peldaño, ¿no? Una gota de esta justicia dialógica. Pero estas propuestas, tanto la de Taylor como la de Gargarella, cada uno en su mundo. Gargarella más en el derecho, Charles Taylor más en la política, pues pertenecen a una órbita del pensamiento, a una órbita, perdonen que me vaya a este punto, ¿no? A una órbita del pensamiento, de la ideología, de las creencias, de la metodología, no precisamente lógica, sino dialógica. Entonces, una solución lógica, uno se sienta como un matemático, comienza a hacer teoremas y ve de qué axiomas se derivan, bien, se derivó, no se deriva, etcétera, etcétera. Un matemático puede trabajar solo. Pero estos problemas del derecho, de la ética, de la política, ellos aconsejan que no se puede usar esa lógica deductiva. Lo que tendría que usarse es la dialógica o la dialéctica.
Esa, en resumidas cuentas, podría ser la propuesta. Bien, un poco de historia, queridos doctores. La historia de la humanidad es una historia de decisiones. Y la historia de decisiones es una historia de dilemas, a veces simples, a veces trágicos. Y precisamente, estos dilemas trágicos son los que han sido revalorados, han sido enfocados por estos nuevos paradigmas. Antes del paradigma de Alexi, antes del paradigma dialógico, pues los dilemas trágicos no eran tomados en serio. Se creía que el derecho estaba puesto, en el mejor de los casos, por una democracia de las mayorías, y los jueces solamente se encargarían de aplicar esas reglas sin discutirlas. Inclusive, si uno comete un error al interpretarlas o al aplicarlas, en Francia, obviamente, se plantea la institución de la casación. Bueno, años más tarde, si una autoridad contraviene a otra autoridad, habría que ver, a echar mano de la Constitución para ver quién tiene competencia sobre determinada función. Este es el problema de la competencialidad, de los conflictos de competencialidad. Quizás Kelsen se erige en un promotor de un control constitucional de este tipo. Y bueno, vamos a ver enseguida cómo tanto la casación o el control constitucional negativo para sacar normas del sistema al estilo del Tribunal Constitucional ideado por Kelsen son insuficientes. Y enseguida veremos por qué. Y para adelantar, es por esto. ¿Por qué? Porque no se toman en cuenta los dilemas trágicos. Veamos uno. Bueno, quizás si no me hubiera puesto vacunas, hubiera estado hace un par de años con este padecimiento, pues estuviera súper asustado con taquicardia, etcétera, buscando un balón de oxígeno. Bueno, mejor no hablemos de mí porque esto no se trata de mí. El dilema que se ha presentado es o salvar la vida de los jóvenes o salvar la vida de los ancianos. Estos dilemas, si se hubiesen judicializado, yo pregunto, ¿el derecho positivo, el derecho promulgado, da una respuesta? No lo creo. Es más, yo afirmaría que no da esa respuesta. Existen muchos dilemas de esta naturaleza. Los dilemas, vamos a ver acá, simples, son los dilemas cotidianos, donde tomar una decisión no lastima a nada ni a nadie. Y esto, ¿cuándo se presenta? Cuando para el elector las dos opciones le da igual. Exactamente, cuando le da igual, entonces ahí es el dilema simple. Puede elegir por capricho, por casualidad, porque le suena bien, qué sé yo. El dilema trágico es cuando de preferir una opción va a lesionar la otra opción. Necesariamente. Y el dilema más agudo en estos casos es cuando las dos opciones te reportan
males mayores. Bueno, si uno prefiere la vida del joven, la vida del anciano, dejarlo morir no es un mal cualquiera, no es un mal menor. Si uno deja de atender al joven, la vida del joven, dejarlo morir tampoco constituye un mal menor. Bien. A ver, veamos, por favor. Y precisamente esta charla versa sobre cómo los nuevos paradigmas del derecho toman en serio estos dilemas trágicos. A diferencia de otros paradigmas precedentes, los cuales pretendieron zanjarlos gracias a la autoridad competente, gracias al legislador ordinario constituyente, o las cortes, o los tribunales, ellos deberían resolver, dar solución y punto. Pero la pregunta es, ¿la solución que dé la autoridad competente es una solución definitiva? Esa es la palabra mágica. ¿Es solución definitiva? Lo que diga el Tribunal Constitucional es solución definitiva. Lo que diga la Corte Suprema es solución definitiva. Lo que haya dicho el legislador constituyente es una solución definitiva. Y ya veremos la respuesta a esta pregunta que ahora formulo algo más adelante. Bueno, no nos olvidemos, el reconocimiento de dilemas trágicos ha cambiado de paradigma al derecho. Por tanto, bienvenidos al tránsito del paradigma legal al paradigma de los derechos humanos. El paradigma que floreció para centralizar a fines del siglo XVIII, todo el siglo XIX, y comienzos del 20, el paradigma legal. Pero a partir de un famosísimo tribunal, espero que me estén siguiendo, doctores, un famosísimo tribunal que se erigió después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los criminales nazis, pues ese tribunal sentó jurisprudencia y sentó la jurisprudencia necesaria para este cambio de paradigma. Bueno, pero también se le llama tránsito entre el paradigma legal de derecho y el paradigma constitucional de derecho. En el paradigma legal de derecho, pues ahí, veamos, prima la legislación, prima el Congreso, prima el Parlamento. Y mejor veamos las características. Bueno, quiero mencionarles algo, queridos doctores. El paradigma legal, el estado legal de derecho, muchos creen, muchos a pie juntillo lo toman, muchos admiran, valoran el paradigma legalista. Este paradigma legalista también se le dice positivista. Pero veamos qué contratiempos puede tener, qué defectos puede tener. Bien, analicemos. Principio de legalidad. Un filósofo llamado Feuerbach, alemán, pero no el Feuerbach, filósofo de la política, sino otro Feuerbach, es jurista, habla en el siglo XIX sobre el principio de legalidad. Luego, en la órbita del common law, en la órbita estadounidense, etcétera, se habla de el rule of law. No son sinónimos, pero pueden ser semejantes.
la regla de derecho. Bien, veamos qué prima ahí. Prima la ley sobre la voluntad de la autoridad aplicadora. Esta es una conquista de la modernidad, del inicio de la modernidad. ¿Por qué? Porque antes primaba la voluntad del tirano. El tirano muchas veces ejercía jurisdicción. O la nobleza ejercía jurisdicción. En fin, no habían jueces letrados que vayan a dirimir una situación sobre la base de un código, de una ley o de una constitución, o todo junto, no. Era sobre su criterio, sobre su discrecionalidad en el sentido más amplio. Eso fue superado y se dijo ya no más tiranos. Ahora lo que se va a buscar es que no tengamos un gobierno por personas de carne y hueso, con una voluntad caprichosa, a veces arbitraria, sino tengamos un gobierno y una administración de justicia, pues basada en la ley. Era una superación de lo anterior, obviamente. Entonces, quiero que se entienda bien eso. ¿Era una mejora? Sí, era una mejora. Detentores de eso, por ejemplo, es Hobbes. Hobbes, el hombre es lobo del hombre, la seguridad prima sobre la libertad. Bueno, en cierta medida, Locke, que es uno de los primeros liberales, y algunos filósofos dicen que es el peor de todos, es Rousseau. Seguramente que ustedes han escuchado hablar del contractualismo, del contrato social, pero los críticos del contrato social han hecho picadillo de esa obra. Más adelante, si me voy a dar la licencia de precisarlo. Bien, después del principio de legalidad, tenemos la otra característica que es la seguridad, que ya les había mencionado. Para que nos demos una idea, ¿no? Así como, según la historia bíblica, Dios hace un pacto con Moisés para sacar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida, y hace una alianza. En esa misma forma, el pueblo tiene que hacer una alianza con el gobierno, y el gobierno ser un Dios. Entonces, si el gobierno es un Dios, pero tú haces la alianza con él, entonces te vas a ganar todos los favores. Si te entregas a esa deidad, es obviamente por seguridad, por bienestar, pero no por justicia, no por verdad, no por libertad individual, no por autonomía, no. Es simplemente por comodidad, por seguridad. Está bien que lo hagan, pero esto ha quedado en nosotros. Esto ha quedado sembrado en nosotros. Año tras año nos equivocamos en elegir. Siempre nos equivocamos en elegir. Y muchas veces, y antes más que ahora, se toleraba. Se toleraba al corrupto, se toleraba al, por así decirlo, ¿no? Al totalitario. Se le perdonaba todo. ¿Por qué? Porque representaba la figura de un Dios. Y eso no estaba en las mentes, estaba en el subconsciente colectivo. Esa figura de líder. Haga lo que haga el líder, lo seguiré amando. Haga lo que haga el líder, seguiré votando por él. Porque otro podría ser peor. Y se fanatiza. Bueno. Entonces, Hobbes, claro, hace el aporte del principio de legalidad en cierto sentido, aunque ya saben, en el inglés más le conocen como rule of law, pero es análogo, ¿no?
El punto está en que someternos, ceder nuestra libertad individual, nuestra autonomía, a cambio de seguridad, es un paradigma defectuoso. Ahora, Bengtson. Bengtson ha sido un filósofo que ahondó esto y dijo, si la mayoría se salva, es lo justo, aunque la minoría padezca o perezca. Las soluciones, las mejores soluciones, las soluciones justas en la política son aquellas que benefician a la mayoría el mayor tiempo posible, con el mayor felicidad o bienestar posible. Aunque la libertad se haya cedido. Para que vean, ¿no? Entre los siglos XVII, XVIII, XIX, cómo había esa mentalidad de sumisión. Bien. Igualdad. Este es el problema del señor Rousseau. La igualdad prima el bien común sobre el bien individual. Rousseau nos habla de la voluntad general, por eso acá San Martín declara que el Perú es libre e independiente por la voluntad general. ¿Qué sucede con esto? No importa la voluntad individual, la voluntad del individuo, lo que importa es la voluntad del grupo, y el grupo es una ficción, es un colectivo ficticio. Eso no existe. Lo que hizo Rousseau fue uniformizar, querer uniformizarlo todo. Y él incluso dijo que la propiedad privada era lo que pervertía a los hombres. El hombre nace bueno y la propiedad privada corrompe. Entonces, el señor Rousseau era amigo de la no era amigo del comercio, no era amigo de la propiedad privada. En Francia, ¿qué sucede en Francia? Con un paradigma que todavía tiene rezago de Rousseau. Por ejemplo, a las niñas no pueden ir con su burka, no pueden ir con su vestido musulmán, no pueden. ¿Por qué? Porque eso no pertenece a la voluntad general del pueblo. Eso pertenece a la voluntad de los musulmanes, pero no a la voluntad general. Entonces, todo lo que no pertenezca a la voluntad general, el Estado no debe consentir. Ese es un colectivismo en desmedro del individualismo. Nadie habla de individualismo en el sentido de egoísmo, sino en el sentido de justicia. Es inequitativo que el colectivo se salve y el individuo muera. Esa es la ley del insecto. Ustedes saben que los insectos, como las bacterias, millones, ¿no? Existen, por ejemplo, las hormigas. Y obviamente a las hormigas no les interesa que una perezca con tal que se salve el colectivo. Eso es terrible. Bien, luego viene igualdad. Ah, bueno, ya les había comentado. Democracia abolitiva. Este es el punto neurálgico, queridos doctores. Democracia abolitiva. Hay dos tipos de democracia, decía un autor llamado Pataro, o Pátaros, un autor italiano, Pátaro. La primera vez que leí me sorprendió un poco, pero después lo entendí. La democracia de Rousseau es una democracia volitiva, no deliberativa, mejor dicho, no racional. Y nos hemos acostumbrado a ello. Nos hemos acostumbrado que en la democracia basta el acto del voto, pero no la deliberación, no la crítica, no el estudio, no el análisis. No, eso no importa. Lo que importa es la voluntad de uno. La voluntad de uno es un voto. O sea, no importa que uno vote equivocándose. No importa que uno vote a ciegas. No importa que uno vote por pasión. No importa que uno vote por enemistad.
Lo que importa es que votes según tu voluntad y no critiques tu voluntad. Esa es la democracia volitiva. No, esa se opone a la democracia deliberativa o a la democracia racionalista. Bueno, porque esto es importante. Porque estos defectos que estoy señalando dio lugar a decirnos que un congreso, un parlamento, donde hay estamentos, o hay gremios, o hay partidos políticos, antes había nobleza, clero, etcétera, ahora hay partidos políticos. Estos tipos de congresos, pues no pueden representar a la ciudadanía en su conjunto, no lo pueden hacer. Es imposible que eso hagan. Cada uno representa sus propios intereses. Y de acuerdo a sus apetitos. Entonces, esta es una democracia de apetitos. Bien, todos sabemos que los jueces están obligados a motivar en el sistema latino, ¿no? En cambio, los jurados, los electores, cualquiera de nosotros, no está obligado a justificar, a motivar el por qué elige a uno u otro político. Bueno, el punto está en que en un referéndum igualmente, en un plebiscito igualmente, nadie va a justificar, marcar sí, no y luego justificar. Eso no sucede. Entonces, las democracias se han visto, queridos doctores, que son apariencias. ¿Por qué? Porque esa democracia supuestamente de la mayoría en realidad es una democracia de la minoría. Porque quienes gobiernan el partido, quienes hacen las leyes, el partido. Y los partidos son tránsfugas. Entonces, es una minoría quien gobierna o quien decide o quien elige las normas por la mayoría. En el fondo se vio que las democracias son democracias minoritarias, no son mayoritarias. Al ver esto, esta situación del Parlamento, al ver esta situación del Parlamento, entonces se dijo, ¿quiénes están en mejores condiciones? Los parlamentarios o un cuerpo de mayor razonabilidad. Y se decidió que un cuerpo de mayor razonabilidad, como por ejemplo el Tribunal Constitucional o las Cortes Constitucionales o la Sala Constitucional. Entonces, ya vemos el porqué de ese paso de Estado legal a un Estado constitucional o un Estado legal a un Estado de derechos. ¿Por qué? Porque el Parlamento no está en las mejores condiciones. El Parlamento se equivoca. Las leyes tienen defectos, las leyes tienen lagunas, las leyes son superincluyentes, regulan más de lo debido, las leyes regulan menos de lo debido. Bueno, a ver, ya para ir terminando, porque se nos ha pasado, pero. Es que, y lo que yo, mi mensaje es que se vea por qué ha sucedido lo que ha sucedido. Es como yo les digo a mis alumnos, con todo el respeto del mundo. Así como nos llega una noticia y que nos diga, nuestro padre está embarazado y va a parir, sería algo revolucionario para quitarse los pelos para desesperarse. ¿Cómo es posible? Así como la película de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Va a dar a luz por cesárea. Entonces, las señoras son las que dan a luz. Los hombres son los que engendran. Igualmente, quienes dan a luz las leyes, dan a luz. Supuestamente, con el viejo paradigma, ¿quiénes daban a luz las leyes, las normas generales? Las daba el Parlamento. Y ahora decir que como el Parlamento se equivoca, como el Parlamento tiene todos estos defectos que estamos viendo, entonces se va a trasladar esa potestad del Parlamento a estos otros órganos
contralores de los derechos humanos. Y por eso aparecen estos órganos como el control constitucional, como las salas constitucionales, como las cortes constitucionales. Cada país tiene su propio orden. Entonces, esa es la razón. A ver, veamos. Pero, para ir terminando, pero existe algo terrible, que es lo que estamos presentando acá. Característica del paradigma de derechos humanos. El primer punto, queridos doctores, es lo más importante, que los derechos humanos tienen jerarquía flexible. En tiempos de guerra, como en Ucrania, ¿qué se protege? ¿La vida o la libertad? Se protege la libertad de su pueblo y se entrega la vida por esa libertad. Vida a cambio de libertad. Pero en tiempos de paz, otra es la postura. Muchas veces la vida está por encima de la libertad. Entonces, no puede decirse que la vida está por encima de todos los demás derechos, porque alguien dijo, es que si no hubiese vida, no hubiesen los demás derechos. Pero esa es una falacia, porque preguntémonos, si no hubiesen nuestros padres, nosotros no existiríamos, pero ese hecho no da el derecho a nuestros padres de ser mejores que nosotros, de ninguna manera, ni tener mayor jerarquía. Entonces, el ser condición necesaria, sino que no, para la existencia de algo, no le da preeminencia. Igualmente, vuelvo a repetir, en el caso de eutanasia de Ana Estrada, que ayer la consulta fue aprobada, se ha alegado la libertad, la dignidad, la muerte digna, la autonomía, y se ha aplicado esta teoría que viene desde Tomás de Aquino, que es la teoría del doble efecto. Recordemos bien, doble efecto. El doble efecto, la teoría del doble efecto, se usa mucho en todos los seminarios. O sea, todas las personas que pasan por un seminario religioso estudian la teoría del doble efecto. Es el precursor, la teoría predecesora de la ponderación. Porque, disculpen, porque hace lo mismo. Toda decisión nuestra genera un dilema. Bueno, hay dilemas simples y dilemas trágicos. Los dilemas trágicos, cuando beneficiamos una opción, pero a costa del perjuicio de otra opción. Por ejemplo, entre la vida del joven y la vida del anciano, no podría primar la vida del anciano, tampoco podría primar la vida del joven. Esa decisión se toma dadas las circunstancias. Como no hay una jerarquía de qué derecho prima, es que hay una indeterminación en el derecho, especialmente relativo a los derechos fundamentales. Esa indeterminación, esa falta de jerarquía rígida, da lugar a la teoría relativa de los derechos fundamentales, a la teoría de Robert Alexis. Existe la otra teoría, la del contenido duro de los derechos fundamentales o del contenido esencial de los derechos fundamentales, que nos dice que hay una periferia que puede ser franqueable, vulnerable, tangible, pero hay una zona que es intangible, que debe quedar indemne. Bueno, y se piensa que ese núcleo no debe ser invadido, ni perjudicado, ni afectado por ninguna ley. Si una ley afectara ese núcleo, pues resultaría en inconstitucional. Pero el punto está en lo siguiente, que esa teoría de los derechos fundamentales, ¿cómo establece el contenido esencial? ¿Cómo? Y acaba de intervenir la discrecionalidad del juzgador. No hay una manera objetiva de hacer esa delimitación. Por ejemplo, gratuidad de la enseñanza.
Si uno hace una encuesta, entonces la gratuidad de la enseñanza debería respetarse para la educación primaria. Ese vendría a ser el contenido esencial. Pero eso pertenece también a nuestra discrecionalidad. Porque esa configuración que es el contenido esencial depende de nuestra voluntad, de nuestra discrecionalidad. Bien, derecho a la intimidad. ¿Qué casos son los invulnerables por el derecho a la intimidad? Eso también, obviamente, tiene que ser. Bien, ahora, las lagunas. El paradigma de la laguna axiológica, por favor, fíjense ahí, el paradigma de la laguna axiológica es el más trascendental de todos. ¿Por qué? Antes había, obviamente, queridos doctores, en el paradigma del Estado legal de derecho del siglo XIX, se sostenía lo siguiente, que el derecho podría tener lagunas. Algunos decían que no, los de la teoría de la plenitud, otros decían que sí, pero podrían haber casos no regulados. Y si el caso no estaba regulado, pues se resolvía de acuerdo a la discrecionalidad del juzgador, porque no podía abstenerse de resolver. Y para esto tendría que crear una norma, pero solamente en esos casos de ausencia de norma. ¿Pero qué es la laguna axiológica? La laguna axiológica es aquella que se presenta cuando el caso sí está regulado, pero a través de una norma supraincluyente, regula más de lo debido. O sea, se exagera la norma. Ejemplo, prohibido el ingreso de perros a los mercados. El caso del perro Lazarillo. Todos los perros, no. Todos los perros no podrían estar prohibidos de ingresar a los mercados en aras de la salubridad. No. ¿Por qué? Porque si prohibimos a todos los perros, entonces los perros lazarillos, los invidentes quedarían perjudicados en su autonomía, como lo señaló el Tribunal Constitucional. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué debería hacer la autoridad aplicadora? La autoridad aplicadora, si hubiera una ordenanza que dice prohibido el ingreso de perros a los mercados, tendría que haber si se judicializa el caso, tendría que haber una autoridad que haga una excepción. Si esto hace la excepción, entonces estamos frente a una laguna axiológica. El que resuelve se estaría zurrando literalmente la norma, pero en aras del derecho fundamental a la autonomía y no discriminación del invidente. Se justifica que en aras del derecho a la autonomía y no discriminación del invidente, uno se zurre en la norma. Sí, se justifica de acuerdo a este paradigma, porque este paradigma sostiene la existencia de lagunas axiológicas. Esta denominación de axiológica, es decir, axios, valor, viene de otros filósofos lógicos, Al Churrón y Grigin, pero ya no es menester tratarlo, ¿no? Axios significa valores. Lo que no valoró el legislador debería valorarlo el juez o la autoridad aplicadora. Este es el punto de trascendental importancia. Cuando un juez se zurra en la norma, cuando resuelve contra legem, cuando vulnera el principio de democracia de la mayoría, vulnera. Porque el legislador puede haber elegido una norma en virtud de la democracia, pero viene el Tribunal Constitucional o un juez constitucional y se zurra la norma y la inaplica para el caso concreto, excluyendo el caso del ámbito normativo.
estaría resolviendo en contra del texto expreso. En este ejemplo tan pequeño, ¿no? Dice prohibido el ingreso de perros, todos los perros. No tendría por qué distinguirse donde la ley no distingue. Pero ese principio, que sí se puede distinguir donde la ley no distingue, ese principio es del viejo paradigma. Hay que distinguir donde la ley no distingue cuando lo amerita el caso. Bueno, hoy otro tipo de laguna que es la laguna conceptual, ¿no? Pero de esa ya no hay tiempo. Luego viene la característica de la indeterminación. Doctores, esto es una de las revoluciones, como les dije. Así como Galileo casi es condenado a la hoguera, así sostener esto, como ya no hay hogueras, pero habrá hogueras de los académicos que han fustigado este nuevo paradigma. Sostener que el derecho es indeterminado y sostener la derrotabilidad de las normas. No nos olvidemos en esta frase, la derrotabilidad de las normas. Las normas pueden ser derrotadas. ¿Cuándo? Cuando hay una norma supraincluyente. Bien. La indeterminación. ¿Por qué? ¿Por qué se llama indeterminación? Porque hay dilemas. Cuando un juez se subregla norma, resuelve contra legem en aras de los principios, se está subrando el principio de legalidad en favor del principio pro homine. ¿Por qué el principio pro homine prima sobre el principio de legalidad? Sócrates murió bebiendo la cicuta porque creía en el principio de legalidad. Porque decía, si yo vulnero la norma, vulnero la ley, esto va a hacer caer el sistema. No lo diría en esos términos, pero eso nos llega ese mensaje, ¿no? Cuando alguien incumple una norma diciendo que es injusta, puede hacer caer el sistema. Pero en este paradigma se sostiene que hay que correr el riesgo. Porque peor sería vulnerar derechos fundamentales gravemente. Entonces, se decide que toda decisión es controvertible. Toda decisión es controvertible. Y si no hay controversia, no hay impugnación, es por razones institucionales, que ya no cabe otro recurso. Pero no por razones de corrección racional. Por lo tanto, cualquier decisión podría ser sometida, claro, en ciertos casos, a una corte supranacional. Y aparece el control convencional. Antes, con el viejo paradigma, acababa en el derecho interno. Pero ahora no, es una historia de nunca acabar, es un riesgo. Obviamente, que quita seguridad jurídica, es un riesgo. Pero correr ese riesgo es mejor que lesionar gravemente derechos fundamentales. Y por último, universalidad de los derechos fundamentales. Pero esa universalidad de los derechos fundamentales, ¿en qué sentido? No en que sean aplicados sin excepción. No en ese sentido, sino en el sentido que el derecho interno tiene sus propias reglas, pero también estás dentro de estas reglas o dentro del sistema normativo están los principios. Y estos principios no solo pertenecen al ámbito interno, sino pertenecen a toda la humanidad. Es por eso, por esa razón, que en el Tribunal de Núremberg, pues, se planteó esa jurisprudencia que decía, si bien es cierto, no existía lesa humanidad para los nazis, pero no es menos cierto que estos señores
deben ser juzgados por lesa humanidad, aunque no estaba vigente en ese entonces. ¿Por qué? Porque lo que han hecho daña principios que están por encima de toda legislación. Por eso se les denomina derechos humanos. Y así apareció el nuevo orden mundial. El orden del control convencional, el orden de las cortes supranacionales, de la jurisdicción internacional, etc. Bien, para ir concluyendo, las normas principio sobre derechos humanos son transversales y cada lugar del mundo deberá adoptar tanto las suyas como estos derechos fundamentales que hoy por hoy se denominan pertenecientes al bloque de constitucionalidad. Bueno, aquí está el cuadro comparativo. Quiero, lo más importante de esto está en el hecho, ustedes ya por demás sabrán los tres T de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, pero rápidamente, hay un autor Moreso y otro autor Aguiló, Joseph Aguiló. Joseph Aguiló hace un resumen fantástico que acá lo he recogido. Joseph Aguiló. Y Joseph Aguiló nos dice lo siguiente: en el viejo paradigma, pues, solo había subsunción. En el nuevo paradigma es más rico. Hay subsunción para los casos fáciles y ponderación para los casos difíciles. En el viejo paradigma solamente había lagunas normativas, pero ahora hay lagunas axiológicas. O sea, uno puede irse en contra de la norma. En el viejo paradigma, el juez no creaba derecho. En el nuevo paradigma, el juez sí crea derecho. Pero ¿cuándo crea? Siempre y cuando existan lagunas. Y esta creación debe tener una justificación. Y esta justificación es el método ponderativo, que tiene sus tres T's, el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Bien, doctores, no me queda otra que mencionar, por respeto a Dworkin, que fue uno de los primeros que habló de los principios. Para Dworkin, entre los derechos y entre los principios hay tensiones. Para Alexi, hay colisiones. Bueno, ya no quiero quitarles más tiempo. Acá hay una serie de datos, pero lo importante es que el derecho, queridos doctores, el derecho en este nuevo paradigma ya no es ese derecho rígido, ya no es ese, el juez ya no es boca muda de la ley. El juez es una autoridad racional, crítica y sobre todo sensible y empática con la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctores. Gracias, doctor Juan, y la verdad que le agradecemos este apoyo a todos los participantes y definitivamente le auguramos una franca recuperación en su salud y definitivamente lo felicitamos por la clara conferencia con relación a esta nueva ponderación de los derechos humanos. Tenemos tres preguntas, doctor, para poder concluir la conferencia. La primera va vinculada a cuál es la relación de los derechos humanos con la democracia como actualmente está concebida y es el sistema menos malo de los otros en el ejercicio del poder. Ok, muchas gracias. Entonces, voy contestando una por una, ¿no? Exacto, sí, mejor. Ya, doctor. Muy bien. La relación de los derechos humanos con la democracia, ¿no es así? Ajá. Bien, muchas gracias por la pregunta, muy, muy interesante. Doctores, sí pues, gracias a las preguntas uno puede completar la charla. Y la